at you in the summer. When you left, it was cold. Said we loved one another. Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo están esos cuerpos mercadonísticos, novedosísticos y sin novedosisticar? Os trae Estrella hoy, perdonadme la voz, sabéis que estoy en recuperación de mi garganta, que la tengo y la tenía fatal. Os traigo un videíto con muchísimos productos de novedades y cosillas terminadas de Mercadona, donde voy a dar la opinión, vamos a llamarlo así, de lo que esto no me mola y de lo que me flipa, y que me flipa, que me ha flipado las novedades y estas cosillas que he probado, y esto ya las quiere compartir y daros la opinión, por si os sirven, las vais a comprar, lo tenéis vuestras dudas, para disiparlas un poco y que sepáis lo que me ha gustado, lo que no, y lo que voy a comprar otra vez, porque me gusta en cuanto a novedades y en cuanto a productos. Vamos con el vídeo y dentro vídeo. Bueno, pues como os he dicho, no sé qué pasa, que hay una de aullidos ahora mismo en la calle, que no sé si el momento es el ideal para grabaros esto, pero bueno, ya que estoy puesta, pues al lío. Tres bolsas, como os digo, voy a empezar con la primera. No sé dónde ir dejándolo todo. Hay tanto, virgen del amor hermoso. Pues os voy a enseñar un producto, que esto no es novedad de ahora mismo, pero bueno, fue novedad en su día. El gel este limpiador, que es mi favorito de Mercadona, es uno de mis favoritos. Pero no sé si os ha pasado, no sé si voy a repetir con él, porque ya me ha pasado dos veces, se me acaba rompiendo por ahí sin yo hacerle nada y ya no sale el producto por ahí, lo tienes que sacar por ahí sí o sí, porque si no, no sale, ¿vale? Y es mi limpiador facial, se puede decir, de Mercadona favorito, el gel limpiador facial Sensitive. ¿Os ha pasado? Es muy suave y yo lo recomiendo para todo tipo de piel, no reseca, es sin perfume y con pH fisiológico. No sé, la fórmula me gusta mucho y está muy bien el jabón este, el limpiador facial, pero siempre se acaba rompiendo por aquí. Ponerme en comentarios, mercadonísticas, chicas, chicos, ¿os ha pasado esto? Es una cosa muy rara, pero bueno, a mí lo que no me pase a mí no le pasa a nadie, entonces como me ha pasado a mí, a ver si hay más gente o solo me ha pasado a mí. Ya me ha pasado con dos botes, entonces. Este sí que lo voy a repetir, no sé cuándo, pero es un acondicionador que lo he visto bastante mejorado. Y además la bomba esta que trae dispensadora está súper bien. Y la verdad que no acondiciona como un acondicionador, obviamente, de alta gama o más caro. Pero para el precio que tiene, la verdad que lo hace mejor que algunos incluso más caros. Me gusta, y para las nenas sobra, para un pelo de una nena o un nene pequeñito, o sea, así de entre, yo qué sé, niños, vaya, de 1 a 10 años se puede decir que es un acondicionador muy bueno. Y además yo lo he utilizado para mí también y me funciona, que niños ni que leches, Estrella, que va muy bien el nuevo acondicionador mejorado de Mercadona. Con este sí que puede que repita, y ya creo que es el segundo que compro ya del mejorado. El antiguo lo compré también, pero ahora este también. Deciros que estoy esperando un nuevo producto estilo este. Esto no es de Mercadona, ¿vale? Pero también os lo comparto. Es Forsan. El de Mercadona que suelen tener es el Forsan clásico. No sé si lo siguen teniendo o no. Pero yo estoy muy cansada del olor del Forsan de luz y del Forsan clásico. Me gusta mucho para aromatizar cubos de basura. Para aromatizar un WhatsApp que me acaba de llegar. Para aromatizar la escobilla del váter. Para darle olorcito bueno a los desagües. Me gusta mucho tener un ambientador de esto gota a gota. Estaba muy cansada del Forsan y pedí en Amazon dos aromatizantes de estos gota a gota. Y este en concreto es con olor frutos del bosque. Pero a mí no me ha gustado. No me gusta mucho. No voy a repetir. Y estoy esperando un pedido, por cierto, el otro vídeo que os grabé del haul este que os digo que os quiero subir en plan de productos, lo veáis antes que este. He visto que ponen discos desmaquillantes y le echan unas gotitas, y yo pongo el absorbiolores de ropa limpia, pero es un olor ya que ya me tiene un poco cansada, siempre lo mismo, pues llega un punto que las personas pues te cansas. Entonces, he visto que le ponen ambientadores de estos gota a gota a unos discos desmaquillantes de estos de ojos y lo ponen en el fondo del cubo de basura o de la papelera del baño, donde veáis,
y que huele muy rico el cubo de basura y que dura porque estos son Un concentrados. completo, pero que Entonces, estoy esperando Blossom, que me digas. cuando me llegue os contaré qué tal huele. Y si este vídeo lo subo después, os saldrá por aquí. Me ha gustado mucho o no me gusta, a ver qué dice Estrella. Pero este tengo dos y estoy terminando el otro y no es el que más me ha gustado. Hombre, no huele mal que tira para atrás, pero es un olor así que llega a ser cansino y no sé, a mí no me huele a frutos del bosque, que el hijo diga. Me huele a bosque, pero juro, no me huele, no me huele, no me huele a lo que dice. Bueno, esto me ha gustado mucho, es un gel, el micelar normal de Mercadona, transparente, y este me vuelve loca. Seguramente antes de que lo quiten, cojo otra botella, el Elixir Spring Bloom. Aún queda un poco, si le pongo agua lo puedo rebañar. Estrella, que te has dejado un poco ahí, un culillo. Parece que no hay, que ya no sale y luego sí hay, en fin. Bueno, que me gusta mucho, limpia muy bien, hace una espuma muy buena. Además, el olor este cítrico floral que tiene de la edición Spring Bloom, que yo me cogí el lote este que hay, me encanta. Esto está ahora como novedad en un lote que trae el de ahí detrás que veis. Ay, por favor. El splash, el body splash, esto y qué más trae. Y la cremita que es muy rica también de poner para el veranito. La mantequita de esta sorbete también. Esto lo puse, ya lo sabéis, el Dove en el dispensador que venía con el lote de Dove que os enseñé de Shein Dorado en el haul de decoración. Pues en ese lo rellené con esto para ir usándolo también. O bien para crema de mano lo usaré o para ponerme por el cuerpo cuando me apetezca. Es muy buena marca Dove. Sabéis que es una de mis marcas favoritas de gel y de todo. El Dove me gusta, me vuelve loca, me encanta. De estos os enseño productos mercadonísticos, los que queráis y más. El disuelve manchas, un básico en mi casa con tanto niño, me gusta mucho y funciona muy bien. A mí me gusta, me hace el papel y lo compro mucho. El disuelve manchas, ya me diréis si os gusta o no. Este, mi limpia taza del váter favorito, ni el de cerezo ni nada, el de lejía, desinfectante. Este, le echas un chorreón y los polvos, que ya os los enseñé, que aún no los he terminado. Cuando los termine, os los enseñaré otra vez. De lejía, el que más me gusta de chorrillo para desinfectar las tazas del váter por dentro, este, el de lejía, no lo olvidéis. Sin olvidarse. He vuelto otra vez un poco bastante al vinagre. No me gusta nada el olor, pero he de reconocer que para limpiar zapatillas, ponerlas en remojo, le pongo un poquito de bicarbonato, un chorreoncito de jabón de platos, esto, y un poquito de vinagre hace reacción y como que me limpia las zapatillas súper bien de los nenes antes de echarlas a la lavadora o lo que sea. Me gusta el vinagre, me gusta la reacción que hace con el bicarbonato, como limpia y todo, pero el olor es muy cansino, pero me gusta el producto y ya tengo otro bote en uso. Mi fregasuelo mercadonístico que se cae todo, favorito el pH neutro, lo recomiendo mucho, da igual el tipo de suelo que tengáis, vale para superficies delicadas. Esto tiene un olor muy fino, huele súper bien, me huele a un perfume así bueno, me huele muy bien. Tipo el Dolce Gabbana Light Blue, bueno, estoy diciendo una locura para que os hagáis una idea. Un olor fino, suave, da perfume, huele muy bien este fregasuelos. A mí es el que más me gusta de Mercadona, el pH neutro. Siempre lo digo, lo diré. ¿Has puesto los dispensadores estos que cogí en el Pepco? Para los detergentes, la verdad que me he dado cuenta este mes que he gastado menos detergente. No sé cómo lo he hecho, pero lo dosifico mejor. Pongo un taponcillo de estos abajo, cae el chorrillo y pongo la medida justa. Es que antes lo echaba así a ojo y gastaba y consumía muchísimo, 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 muchísimo detergente. Suelo poner un tapón y medio, dos tapones, porque el agua de aquí de Valencia no es muy buena, entonces. Aquí nos recomienda agua dura, tapón y medio. Agua buena que es buena, blanda, con ropa sucia, tapón y medio. Y agua dura, tapón y medio. ¿Vale? La recomendación de la marca. Aquí está. Y me gusta el que más, el hipoalergénico de Colonia. Pero desde que tengo el dispensador ese de chorrillo, la verdad que lo tengo para el jabón de ropa oscura y este. Y me está yendo muy bien. Nuestro champú favorito en casa, más económico, el que mejor deja el pelo, que más me gusta y además huele así rollo Colonia Nenuco de muerte lenta. Lo uso yo, lo usan mis hijas, es maravilloso y mis hijos. El champú extra suave, lo tenéis que probar, el de Mercadona de miel. Es muy rico y huele muy bien. Dicen que es parecido al Johnson, ¿vale? Yo lo que compro siempre es este. Esto me gusta mucho a mí. Yo vacío los botes de esto como, vamos, como una vida mía, todos los meses y no acabo uno. Cuando están los grifos un poquito, eso sí, no lo dejéis actuar más de un minuto que os puede fastidiar la superficie. Para las paredes de la ducha, cuando están un poquito más sucias de la cuenta de cal, de moho, de lo que sea, a mí me funciona muy bien este producto. El limpiador potente de Mercadona y siempre lo compro, ¿eh? Me funciona muy bien para eso, para la grifería, pero no lo dejéis actuar mucho tiempo. Le dais con el estropajo y en lo que es darle y aclarar,
limpia muy bien la suciedad. Mi lavavajillas favorito de Aloe de Mercadona, ya lo sabéis. A ver cuántos botes has acabado este mes, estrella. En junio. Esta mascarilla ni fu ni fa. Me gusta mucho más la Pantene. La Elvive esta, Dreamlog de esta línea. Con lo único que creo que voy a repetir es con el champú más que un champú este en crema. Ya está. Porque esta línea tampoco me acaba a mí de decir nada. No me ha dicho nada ni me lo ha dicho todo. Es que no me ha dicho nada. Entonces no, no. Con eso no voy a repetir. Es una mascarilla muy normalita para el precio que tiene. Otro bote de hipoalergénico, dos. Tampoco es mucho, ¿eh? Para un mes y aún me queda en la botella, que eso es porque rellené la botella esta de chorrillo, código. Esto sí que es novedad. Lo tenéis ahora mismo, las galletas de caramelo y coquí. Están muy buenas, pero tienen grasas, tienen de todo. Entonces, yo me las cogí cuando salieron de novedad para deciros si están buenas o no. Ahí la veis, se derretían en la boca, riquísimas, con caramelo, pepitas de chocolate. Pero esto es para cogerlo una vez al mes. No mucho, porque están muy buenas y te las comes y engordan. Y no es que engorden las galletas, es que engordas tú. Entonces, cuidadín. Ojo con estas cosas, con moderación. Esto está buenísimo. Hoy los he vuelto a comprar, justamente hoy los he vuelto a comprar. Los flanes más proteína. Lo que no me suelo comer mucho es el... No soy fan del caramelo, pero el flan está buenísimo. Además, sacia un montón y además te aporta proteína. Están muy ricos. Tiene 10 gramos de proteínas por flan y 62 calorías por unidad. Están muy ricos los flanes más proteína, ahora mejorados. Están muy buenos. Otro bote de lavavajillas. Y ya van dos. Dos. Oh, tres. Y eso que tengo lavavajillas, ya lo sabéis que tengo lavavajillas. Entonces llevo ya dos. Tengo lavavajillas, tres botes. Me los guardo, los voy a tirar ya, ¿vale? Pero me los guardo siempre porque me gusta ser consciente de lo que uso al mes. Pero tres botes de lavavajillas, bueno, tres botes de lavavajillas, que se dice pronto, ¿vale? Tres botes de lavavajillas y que no salga por ahí alguno más y me dé otro susto. Otra botella de champú extra suave. Esperar, que ya os lo he explicado, que me gusta mucho. Me voy a coger el bolso aquí y así no estoy haciendo ahí el brazo del inspector Gatcher. Es que si no me pongo aquí el bolso, mi brazo parece el del inspector Gatcher cogiendo cosas. El gel de oliva. Está mejorado, deja muy bien la piel y está muy bien. Ahora le han añadido prebiótico, como las ampollas. Prebiótico, que respeta el equilibrio natural de la piel. Pero es que... No es que me guste mucho el olor de este gel, a mí me gusta de los que más de Mercadona, ya lo sabéis, el gel Dove, que se vende en cualquier lugar, el micelar este o el micelar normal, el Dove, el de vainilla, son lo que más me gustan a mí de Mercadona, ¿vale? Pero este reconoce que deja muy bien la piel, pero no voy a repetir porque no es mi olor favorito y a mí me gusta estar duchándome y por lo menos sentir un olor agradable y que me guste a mí y en mi casa. Bueno, mis cápsulas favoritas de Mercadona me encantan, siempre compro estas de Fairy, son las que mejor me limpian. Y ahora cogí una oferta porque me hacían falta cápsulas en Consum, de unas que creo que es Somat y no están nada mal, ¿eh? Somat también deja muy bien la vajilla en el lavavajillas y huelen a menta muy ricas, pero estas he de reconocer que dejan un olor más rico en el lavavajillas, más bueno el olor que deja. Luego, esto es un producto para mí que ha sido muy cansino, porque a mí el olor a mustela no me gusta. Lo que pasa es que ingredientísticamente esta cremita está muy bien de Mercadona. La que más me gusta y tiene menos olor de Mercadona que estamos usando ahora con los nenes es la de pieles atópicas. Pero cogí esta porque la vi muy bien de ingredientes y todo, y el jabón del cuerpo y todo está muy bien. Pero es que tiene el olor muy similar a mustela y a mí me cansa mucho, pero vamos, que les dejaba la piel muy bien a los nenes, pero a mí este olor me cansa. Ahora mismo no he comido la hora que es, porque estoy pegándome un maratón de grabar hoy y me da como angustia, no puedo con el olor de mustela, no puedo. Polvos de talco, que estos me encantaban, estos polvitos de talco, yo me pongo cuando lo necesito por el calor, ¿sabéis? Ahora me suda mucho esta parte y a veces se me irrita y se me... como que se me escalda un poco, ¿para qué vamos a andarnos con tapujos? Me pongo un chorrito de polvitos y me lo doy así y hasta que me toca la ducha del día pues aguanto bien y no me va mal lo que es los granitos. Entonces me gustaban mucho, pero ahora pues o cogen los del Iplus o no cogen ninguno, porque los Johnson los han quitado de mercado. Mi mascarilla de Mercadona de pelo favorita, la Repara esta. Quiero probar la que tienen verde de Pantene también liso, creo que es, pero no la he probado. Pasa que es muy pequeñita y huele súper bien, deja el pelo súper suave. Es muy buena esta mascarilla, cuidadín. Está muy bien esta mascarilla de pelo de Repara de Mercadona, mi favorita. Pasa que es muy chiquitilla y aquí hay muchos pelos largos, entonces a ver qué hacemos. Bueno, he terminado esto de la marca Dream, que la marca Dream sabéis que es una de mis marcas de aspiradoras favoritas, es el limpiador de aspiradoras de Dream. Me encanta.
Está muy bien. Para echársela a la aspiradora hasta que frega. Se lo pongo también al robot aspirador que tengo Yeti y al de Dream que tengo también. Siempre hay que poner un limpiador específico. Los limpiadores específicos de estas no espumosos, de estas aspiradoras, porque si no os la cargaréis, los tenéis a la venta en Amazon, ¿vale? Estas barritas nuevas Kinder Bueno Blanco, muy buenas. Pero cuidado que engordan mucho y tienen muchos ingredientes chungos para la salud. No abusar de estas cosas, siempre lo digo, esto sí que está aún como novedad. Mi champú favorito. ¿Cuántas cosas acabarán en esta casa, Virgen del Amor hermoso? Más que un champú en crema, esto es una maravilla. Como digo, esto es una maravilla para vuestro pelo. Deja el pelo muy suave. Tienes que poner, en la primera pasada verás que no te hace mucha espuma, pero en la segunda un montón, y te deja mucha suavidad en el pelo. Es como rollo si te pusieras una mascarilla por todo el pelo, pero en realidad champú, y te lo deja mucho más suave y brillante. Me encanta. Lo que pasa es que vale unos cuartos más caro que el del miel, y lo alterno con ese con este. Porque lo que suelo hacer es un truco estrellístico. La primera lavada, no os voy a mentir, te la puedes dar con el de miel y la segunda con este, ya ahorras. Y te se queda mucho más suave el pelo. De muerte lenta se queda un pelazo. ¡Oh! Para decir el acabose. En fin, el zumo este, estos zumitos nuevos chiquitines, me guardé uno nada más. Matarme si queréis, no me iba a guardar los 6 zumos. No les han gustado a mis hijos. Aparte que tienen mucho azúcar, si les cojo alguno de Mercadona les suelo coger el multifrutas o el de piña, que son bajos en azúcares. Porque esto tiene mucho azúcar, que esto es un clon de los Pascual, Caribe, Tropical y todo eso. No les gusta, no les gusta, da igual que está bueno de sabor y eso, pero tiene mucho azúcar, piña y coco, pero están muy ricos de sabor, ¿vale? Pero a mis hijos no, están acostumbrados, se ve a los otros con un poquito menos de azúcar. Mamá, no los queremos, nos los acabamos tomando los poquitos que quedaban yo y el padre, porque no los quería tirar, entonces eso. La pizza nueva de chorizo, dice que estaba muy rica, pero ellos son más fan de la barbacoa, por cierto. Sabéis que en mi casa se comen 2 pizzas al mes mis hijos. Semana sí, semana no. Semana sí, semana no. Viernes o sábado comen pizza porque les gusta. Pero sin abusar, 2 veces al mes pizza, una pizza mediana. Entre 4 niños y un trozo el padre, tampoco es mucho, ¿vale? Y hombre, son niños, les gusta la pizza barbacoa. Pero esta de chorizo también les gustó, la de chorizo mucho. Y esta la tenéis nueva ahora en Mercadona en congelado, ¿vale? Otro fregasuelos pH neutro, no me extiendo más, ya lo he enseñado, me gusta mucho. He acabado 2, somos muchos en casa. Además hay veces que lo utilizo también para limpiar superficies, armarios y demás, me gusta mucho. Estas tortitas de jamón nuevas, muy ricas. ¿Saben rollo el arroz chino de toda la vida de antes, de cuando éramos pequeños? ¿Qué marca era? No me acuerdo, si Risky, Trisky, no me acuerdo. ¿Os acordáis de qué marca era? Pues saben al arroz chino, pero las encuentro muy saladas, están buenas, pero las encuentro muy saladas, las tortitas de jamón serrano, ¿vale? Una pastillita de jabón Dove, que no es que la haya terminado, pero venía en el lote de Dove y la estoy usando. Para las brochas de base no me sirve, pero para lavar las brochas de ojos o que no estén muy sucias sí la estoy usando. Esta pastillita de Dove, así le doy uso. Y el gel Dove en gel, que es lo que mejor me limpia las brochas de base y de todo, y de colorete y de todo, y me las deja súper suaves. Es lo mejor para limpiar más brochas. Los nuevos chicles estos tropicales, ¿vale? Que han estado muy ricos, pero si abusas de los edulcorantes, sabes que te sienta mal a la barriga. Están buenos. Estos son los nuevos que hay últimos de Mercadona, los tropical, ¿vale? Están buenos. Acabaos, claro que sí. Esto, la novedad Crunchy Kit Kat, muy ricos también, y clon del Kit Kat, ¿vale? Crunchy, esto es lo mismo. Pero lo mismo que os he dicho de todas las galguerías, que no hay que abusar, que no es bueno. A mí esto nos resecaba a mis hijas y a mí el pelo un mogollón, ¿eh? El champú este de cebolla de mi rebotica. Me decís que es muy bueno y que funciona y todo, pero a mí no me ha gustado, me lo dieron las revistas. No lo compraría yo misma comprado de mi bolsillo, no. Venía de regalo la revista, que yo pagué la revista, sí. Pero por enseñároslo cuando salga el vídeo de revistas y probarlo y a ver qué tal. Pero vamos, que no me ha matado, ¿eh? A mí. A mí no me ha funcionado, igual hay que usar más botes, pero contra más botes supongo que más seco y peor me dejará el pelo. No sé, no me ha gustado. Este sí que es un serum que me gusta mucho. El único producto así más, el champú y esto de la marca Plex. Lo que pasa es que el champú a mí me ensucia más el pelo que otros champús. Me dura el pelo menos que con otros champús, pero la verdad que sí que hace su función de suavizar más y tal. Bueno, el Plex Repair es muy bueno, el serum este, me gusta, no me importa repetir. Yo ya creo que he comprado 2 frascos, os habré enseñado ya en el canal, del serum Plex Repair. Pues otro más. Ya casi ha pasado, no ha pasado. Hemos terminado colonias, se usan muchas en mi casa, colonias. Estas están muy bien, los lotes de Mercadona se los beben mis hijos. Los lotes estos de perfume de colonias de Mercadona. Pues este era de los Super Things, Roberto Rubén, mis hijas. La de la...
De estas que tenía varias, de estas aún me quedan, una o dos por casa, del lote este de Tokidoki, que olía como a caramelos y a chupachús. Se usan muchísimo las colonias, por cierto, tienen que venir nuevos lotes de niños a Mercadona, cuidadín. Algo gordo ha pasado porque están pasando muchísimos coches o ambulancias por aquí. Bueno, catapum, esto lo tiro en la caja, pero si tenéis nenes que se suelen dar porrazos, como yo tengo cuatro, se caen, se hacen un chichón, lo que sea, un golpecillo en el brazo. Oye, que funciona muy bien el catapum este de árnica, lo tenéis en Mercadona, el stick. Yo tengo el stick en casa, voy a tirar la caja, pero os quería recalcar que es muy buen producto el catapum, ¿eh? No es del año catapum, que lo compré hace poco, ¿vale? Un chiste malo. Este producto de Procis, aparte de los smoothies, y que os voy a dejar el descuento que tengo de Procis del 10%, os voy a dejar algunos enlaces abajo del vídeo de Procis por si los queréis usar. Mi descuento. Este producto es un producto que se utiliza en el baño, según nos dice Procis. Pero huele súper rico, cítrico, huele un poquito como a citronela, naranja, huele muy bien. ¿Sabéis para qué lo estoy usando yo? Cuando termino un micado, lavo muy bien las varillas, las dejo secar y con este producto que huele cítrico y huele muy bien, me gusta mucho, relleno los micados. Este producto de Procis, buscarlo, se llama Toilet Spray. A ver si me lo dejo aquí en el tocador y os pongo el enlace de este producto en la cajita de info. Y esto es para después de ir al váter, de ir al baño, hacer las necesidades, las cosas básicas, pones un poquito y es que huele muy bien y elimina muy bien los olores, incluso si lo queréis usar cuando acabáis de cocinar en la cocina para matar olores a pescados o a frituras o lo que sea. Oye, que es muy bueno este producto de Procis, que lo voy a repetir, claro que sí, en cuanto haga pedido otra vez. Mascarillas, dos Fresh Mask, me encanta la Fresh Mask, me voy a comprar otra, ansia viva. Ay, me queda una vintage del año pasado y me da una pena usarla, la Summer Mask, la tengo ahí en la neverita de Create. No sé qué haré, o me cogeré otras dos Fresh Mask para tenerlas ahí y ponérmelas el fin de cuando me apetezca. Qué buena, deja muy bien la piel, fresquita, hidratadita, qué buena es. Aloe vera betacaroteno, además dicen que si os ponéis al sol, os ponéis morenitas, que es buena para realzar y cuidar el bronceado, ¿vale? Muy buena la Fresh Mask, me ha gustado mucho. Más, más. Quiero más, más, más. Bueno, he terminado. Dos productos que me han encantado. Este ya no lo traen. Y esto creo que tampoco. Ah, de la colección Elixir Relax. ¡Qué buenos! ¡Ay! El jabón de manos exfoliante, las manos suavitas. El olorcillo me lo voy a recordar porque tengo aún la colonia de lavanda, que es la misma, y la de esta colección. Del monogotas, pero qué buena. Lo que pasa es que esto últimamente ya no salía bien el spray. Esto es un rollo las cosas de Ritual, las espumas de ducha de Rituals, pero del Elixir de Touch de Lavande. Qué bueno, el gel de mano de Lavande y la de ducha. Ah, ya no está mercadonísticamente. Uno de los mejores en un mercadonísticos. Una mini pasta de dientes que se ve que ha cogido aire, que venía con un... Que la tenía que terminar, la tenía de cuando fui al hospital a dar a luz a Rubén y la he terminado. De que es Kempor. Esta marca de pasta de dientes es muy buena, a mí me gusta mucho, Kempor. Vale, Fresh, venía en un lotecillo de estos que lo cogí chiquitín para llevármela al hospital a tener a Rubén, me gusta. Vale, el serum hidrata de Mercadona, muerte lenta, es muy bueno. Para mí es uno de los mejores serums que tienen en Mercadona, el hidrata y los protoglicanos. Yo no me voy a mojar más, son los dos serums que más me gustan de Mercadona, hidrata y protoglicanos. Vale, sí que lo voy a repetir si puedo otra vez más, me ha gustado mucho. Muy buen serum para la cara. Hidrata. Deja la piel súper hidratadita. Luego te puedes coger la crema conjunto de hidrata. Pero para mí me deja la piel un poquito más grasa. Me gusta más usar cremas faciales de Procis. Pero el serum este de reconocer que es buen serum. El hidrata está muy bien. Ácido hialurónico, cómo no. Y ceramidas. ¿Qué no lleva ahora ácido hialurónico, mujeronas? Todo. Bueno, es un infusio. Le vamos a decir hasta luego, Lucas, ya. Porque se rompió cuando ya lo estaba terminando el bronceador y luego lo pasé a un estuche de MAC que no ha quedado bien y sale producto y lo voy a limpiar y lo voy a dejar vacío porque lo prensé como vi vídeos y todo y a mí no me ha quedado el bronceador bien. Entonces, como tengo más bronceadores no pasa nada. Pero el estuchito era muy bonito, ¿eh? Del Sun Infusion. Esto es una colección que me acuerdo que cuando salió fui a Mercadona a buscar la colección con muchísimas calores, que era veranito. Y estaba yo embarazada en mi barriga y estaba Roberto. Y me acuerdo que estuve ahí esperando la colección, embarazada de Roberto. Le tengo cariño a este estuche, me va a costar tirarlo, pero bueno, aún tengo el estuche del colorete y me recuerda mucho al embarazo de Roberto. Entonces, de mi hijo Roberto.
¡Ay, las madres! ¡Ay, las madres con los nenes, los hijos! ¡Madre mía! Bueno, Roberto ha terminado por aquí, Roberto padre. Esta es la pasta de dientes que han terminado mis hijos de fresa de la farmacia. Ahora estamos usando de Mercadona. Ya tienen la edad mis hijas, van a hacer 6 años en septiembre, entonces ya. Esta de 1 a 5 años, esta sí que es recomendable, más recomendable para Roberto y Rubén, pero para mis hijas ya pueden usar las pastas de niño de Mercadona. Pero bueno, que si voy a la farmacia y la veo, es muy buena esta pasta de dientes de chico. Por si la veis, es recomendable. Y he terminado el lápiz buenísimo, me encanta, waterproof de Mercadona. Muy buen lápiz de ojos negro, además económico, este lápiz de ojos negro. Si algún producto os gusta, como sé que es muchísimo la tira, hacer pantallazo por si lo queréis comprar o probar. Y o escribíroslo en una libretita mientras veis el vídeo. ¡Ay, esto me ha gustado! Pausa el vídeo, me lo apunto. Me lo quiero comprar, que Estrella dice que mola, que mola. Que mola la gramola, que mola. La granola, no, la gramola. Bueno, otra bolsa vacía, ya queda poco, que no cunda el pánico. Productos robertísticos terminadísticos. Capítulo amaderado AfterSafe, él no usa, esto lo he usado yo, no seas mentirosa Estrella, para pasarme la cuchilla por las piernas, aunque uso la Venus y ni hace falta, por darle uso. Lo que venía con el capítulo amaderado, la colonia aún le queda. Y el gel, esto el gel sí que lo ha usado él, porque huele mucho a macho, men, pero que huele bien, que si me tengo que duchar yo con un gel de hombre... No tengo problema, que huelen muy bien las cosas de caballero. Lo mismo que si me tengo que poner un desodorante de estos de hombre. El Ace África, africanos, huele súper bien. Nos hemos vuelto adictos a coger a Roberto este desodorante. El Ace África o el nuevo de Mercadona que huele a piña y coco. ¡Ay, qué buenos esos dos desodorantes de hombre! El África y el otro. Ah, aún no lo ha terminado, pero que ha terminado este, pero está con el otro de Mercadona y le encanta. Huele muy parecido a este África, pero el otro tiene un toque más a piña y coco. Pero el olorcillo de fondo es muy este África, ¿eh? El nuevo de Mercadona masculino. Bueno, he terminado. Esto de aquí de rellenar jabones de las manos, botes de jabón de las manos en casa, el refil este, oye, viene muy bien, ¿eh? Para rellenar botes de jabón de manos, la verdad. Se me van a hacer unas horas hoy grabando tardías, pero bueno, no pasa nada. Tengo que aprovechar y grabar. Porque quiero teneros ahí videitos grabados. En fin, pepinillo laminado, qué bueno. Por cierto, hoy he comprado otro bote de pepinillo laminado. Están riquísimos. Yo sabéis que ahora me estoy cuidando más y me hago tortitas de estas de avena, de tortilla de estas de avena, que he comprado yo también otro paquete. Y me hago verduras así al micro, sin nada de aceite ni nada. Y luego a lo mejor le revuelvo un huevo, trocitos de aguacate y le pongo laminitas de pepinillo y lo enrollo todo y me hago rollo una fajita. Más sana de verdurita y tal. Y oye, qué bueno los pepinillos estos. Y aún no he comido, por cierto, y tengo hambre. Me está dando ansia viva de verlos, están tan ricos. En fin. Las nueces naturales estas, que también las volvieron a traer nuevas de Brasil, muy ricas. Pasa que a mí sí me cuesta tragar un poco estas nueces, son como así ásperas, un poco ásperas, ¿verdad? Pero están muy buenas. Y además los frutos secos en control. Y la dosis que te tengas que comer, 3 al día o 4, es muy sano. Pero si te pasas, aunque la grasa que tienen es sana, tiene 63,4. Cuidadín, que no hay que abusar de los frutos secos. El detergente de ropa oscura, que desde que lo descubrí, no uso otra cosa para la ropa oscura. La verdad que sí que notas que los colores duran más. Y más si usas mucho la secadora, como yo la uso mucho. El detergente de ropa oscura, muy bueno. También tienen uno muy bueno de ropa oscura. Lo que pasa es que es difícil, más difícil para mí de encontrar, de Asevi. Pero este de Mercadona, oye, que está muy bien, que lo utilizo. Tengo una cantimplora de esas del Deal, que os enseñé en un haul del Deal. Del Deal, no, por favor, del Pepco, que me lío. Donde he hecho el detergente de ropa oscura y el de colonia. Y vamos tirando con ellos. Este suavizante, el de Mercadona, mucho mejor. No tiene nada que hacer. Este, el hipoalergénico. Es mucho más aguachirri. Huele muy bien, rollo el hipoalergénico de Mercadona. El de consumo este, pero es mucho más aguachirri. Pero a veces no tengo a mano ir a Mercadona en ese momento y cogí este. Y he terminado este serum, que yo ya no lo encuentro en Mercadona tanto. Me parece que ya ni está. El Biradiant, que a mí me gustaba este champú. Me gustaba la mascarilla, me lo han quitado mercadonísticamente, pues nada, ¿vale? Le diremos hasta luego Lucas también. Si os requiere, yo creo que ya está todo, espero no haberme dejado nada, os he enseñado novedades, os he enseñado... ¡Ah! Os voy a enseñar otra cosilla, ¿dónde estás? Que la he terminado en el vídeo y no y es nueva de ahora también. La de Tiger Mask, una pasada, a mí sí que me ha gustado, yo la he probado en mí misma y en mis hijas se las tengo que poner. Una pasada, oye, que está muy bien, para los nenes, para darles un caprichito, tampoco le vas a estar poniendo a una criatura mascarillas, pero
una o dos veces en todo el verano, darle el gustazo a tu hija o a tu hijo de ponerle esto y que se le quede la cara fresquita y tenga su momento, también tienen derecho los peques, ¿no? Aunque yo creo que son niños y todas estas cosas es un poquito cosa extra, pero bueno, que mis hijas ya sabéis cómo son, que me ven a mí y los niños imitan mucho a los padres y es que es así. Si os requiero, mando un besote muy fuerte, ponedme aquí en comentarios si coincidís conmigo en algún producto o vais a volver loca la cabeza de tantas cosas que os he enseñado, ya lo sé, si os requiero un besote y...